¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de Cremas del Corazón. El día de hoy tenemos noticias, pues Jorge Meré, defensa central español, ya es jugador de el América. Se llegó a un acuerdo con su equipo. Recuerden que juega en Alemania. América llegó a un acuerdo con el jugador también, con su equipo, obviamente, y el jugador será nuevo refuerzo de las Águilas de el América. Se espera que llegue el día de hoy y que el día de hoy firme su contrato, presente los exámenes médicos y con esto América cerrará a otro jugador en esta reestructuración que está haciendo América y que pues prácticamente quieren renovar toda la plantilla. Recordemos que ya se fue Emmanuel Aguilera, Renato Ibarra, Nicolás Benedetti, Nicolás Castillo, Madrigal, Leo Suárez, Mono Osuna, Sebastián Córdoba. Todos estos ya pues fueron, ya fueron, ya no son del América y únicamente han dado de alta a Diego Valdés y Jonathan Dos Santos. Recuerden que América esta semana sí va a jugar contra el campeón, contra el Atlas en la cancha del Estadio Azteca, donde yo creo que América tiene que ganar. En la presentación de Atlas, pues no es como que Atlas fuera superior, pero pues le alcanzó para ganar. Creo que ganaron con un autogol. Así que yo creo que América debe de ganarle a Atlas en el Estadio Azteca. Históricamente el Atlas no ha sacado buenos resultados del Azteca, ¿no? Entonces creo que América puede llegar a hacer bien las cosas y puede ganarle sin ningún problema a el Atlas. Pero bueno, ¿qué más se me estaba escapando por ahí? Hoy también puede ser que anuncian lo de Pablo Solari, que será el otro refuerzo que está esperando América. Recuerden que van a haber cuatro refuerzos: Pol Arriola, Jorge Meré, Pablo Solari y otro que se me está escapando. Con esto, América nos está demostrando nuevamente que los bombazos no van a ser constantes, no van a ser opción. Yo creo que América lo que necesitaba era jugadores ya probados. No sé, Machis me pareció una buena opción para el América, incluso habían bajado un poco su precio y yo creo que hubiera sido un verdadero fichaje. Bueno, vamos a lo mismo. Este América no tiene pies ni cabeza y yo no creo que Jona y Valdés y el central que traen ahora sean la salvación de este América, ¿no? Porque si hablamos claro, los demás han andado bastante, bastante mal. O sea, Henry Martin desaparecido, Viñas pues viene regresando de lo del COVID, todo eso. Entonces, Roger Martínez expulsado el último partido contra Puebla, no va a jugar contra Atlas. Richard Sánchez no ha sido lo mismo, Bruno Valdés no ha sido lo mismo. Muchos, muchos jugadores que no han tenido lo que esperamos, y eso es lo malo. O sea, ¿de qué te sirve que traigas a estos jugadores si vas a probar, vas a ver si te van a servir, vas a ver si van a funcionar? Algo que últimamente en América se ha hecho costumbre, traer jugadores a lo tonto. Y ya les dije por qué. Pues porque Santiago Baños se lleva su buena comisión, dado que todos los jugadores que llegan son del mismo grupo de representantes. Pero bueno, Jorge Meré sí me gusta, creo que es un buen central, es una propuesta a futuro interesante porque viene de Europa. Sin menospreciar a los sudamericanos, en Europa se trabaja mucho mejor, tanto en lo físico, en la alimentación, en la mentalidad. Creo que estos jugadores sí son una apuesta a futuro. No, con todo respeto, como Viñas, como Leo Suárez, como Cáceres, que los trajeron como las joyas de su país y que supuestamente son el futuro de su selección y que en América van a terminar de formarse. Ya se los dije, América nunca ha sido un equipo donde los jugadores terminen de formarse, o América ha sido una academia, un equipo formador. Sí ha sacado buenos elementos de cantera, sí ha tenido muchísima
muchísima, ¿cómo decirlo? Muchísima cantera, muchísimo jugador que ha salido de allí. Pero en sí, en América siempre se ha tratado de que esté lo mejor de lo mejor. Y ahora en América no lo hay, no lo está. Hablamos un poquito de este jugador. Yo he visto algunos videos, es rápido, es buen marcador, va bien por arriba, es un chavo que tiene muchas cualidades, como se los digo, es español, tiene puntos a favor que Solari lo conozca. Entonces, creo que se va a ir acoplando. Siento que Solari ahorita tiene muy claro que Jordan Silva es el que le está la seguridad atrás. Bruno Valdés va a regresar y tiene a Cáceres, o sea, tiene tres centrales: Cáceres, Valdés, Jordan Silva y ahora Meré. Con estos cuatro, pues América cerrará la defensa y por ahí podría incorporar a algún chavo. El problema es que ¿quién va a ser la pareja de centrales? Lo lógico sería que te marcara que sería Cáceres y Valdés. A mí no me gusta tanto Cáceres. Creo que sí es un buen defensa, pero tampoco es un Van Dijk, un Thiago Silva, un defensa central con jerarquía, ¿no? Con características muy cabronas. No lo es. Creo que Bruno Valdés, si Santiago Solari recupera a Bruno Valdés, hace que Bruno recupere su nivel, Bruno debe ser el central titular. Con Meré me gusta, pero creo que lo justo es que Jordan Silva pues tenga la oportunidad, porque es el más regular en la defensa. Ante el partido contra Puebla, lo positivo fue él, Jordan Silva. Así que bueno, para terminar nuestro video, pues darle las gracias a todos los nuevos que han estado llegando. No es muy temprano, por eso me ven con mi pinche cara de apendejado, pero estamos grabando bastante temprano, hace un chingo de frío. Pero bueno, ustedes van a ver este video tempranito, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Comenten aquí abajo. Jorge Meré ya es águila. Es prácticamente un hecho. Y como les digo, si Solari recupera a Bruno Valdés, hace que Bruno vuelva a tener ese nivel al que nos tenía acostumbrados y que incluso fue goleador con el América, creo que va a ser un equipo bastante interesante. Lo de Jonah y Valdés en el medio campo, no sé si los voy a poner contra Atlas. Creo que lo lógico sería dejar a Aquino, quizá puedes poner a Jonah y adelante a Valdés, y quizá podrías tirar un poquito por derecha a Fidalgo. Creo que eso sería interesantísimo, pero ya sabemos que a Solari en sí no le gusta jugar como que con dos puntas. Incluso ha puesto a Layún como extremo derecho, a Chavarrés como extremo izquierdo. A veces hace muchas cosas que no entendemos, pero pues vaya, es el técnico del América y él sabrá lo que hace. Por ahí leí un comentario que decía: es que si no te gusta lo que hace Santiago Solari y Baños, pues no le vayas a la América. O sea, ¿qué comentario tan estúpido? O sea, no tiene nada que ver que no me guste su trabajo con que yo le vaya a la América. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Pero bueno, ya saben cómo a veces es la gente un poquito ignorante, un poquito tonta, si me lo permiten, un poco pendeja en decir algunas cosas tan idiotas. Pero bueno, los dejo, cuídense mucho. Quiero hacer un en vivo, pero un en vivo bastante largo. Se los voy a subir en publicación. A ver qué es lo que ustedes opinan y si les gustaría que hagamos un en vivo un poco largo. Así que los quiero un chingo, los estimo y arriba el América.